Nuevamente estamos hoy con nuestro amigo Ricardo Matosian y hoy para hablar de literatura argentina hemos sumado a la mesa a José María Brindisi, un joven escritor que ya tiene una obra muy intensa, muy interesante y cuya última novela creo que ya tiene una, Ellos y Nosotros me parece que se llama o algo así, pero me parece que todavía no está publicada, ¿no? Cuya última novela, Placebo, ha sido un éxito muy interesante y muy fuerte. Vamos a hablar con él sobre literatura argentina y sobre su propia obra, y a partir de su propia obra quizá podamos hacer algunas conjeturas existenciales. Vamos a los auspicios y enseguida volvemos con Ricardo y con José María Brindisi. Préstamos personales Ciudad Veloz, tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagas menos de 30, 84 meses de plazo, gestión en 48 horas, hasta 14 sueldos. Además, te bonificamos en un 100% el seguro de vida. Informate 0822 20400 o www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Telefónica creemos que el primer paso para poder es siempre querer, es no detenerse nunca y abrir nuevos caminos que vayan más allá de la comunicación. Porque estar más cerca tuyo es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito. Tenemos energía. Somos energía. José María, si hay una fecha que delimita, que traza, que establece un hito bastante fijo en la literatura argentina, es junio de 1986. La muerte de Borges. Lo que hay antes de Borges y lo que hay después de Borges. Me gustaría en este sentido que fuéramos, no haciendo una recopilación de los autores, pero sí ir reflexionando a partir de algunos autores anteriores a Borges, clásicos, ¿no? Bioy Casares, Sábato, ¿eh? Sábato, un personaje tan maleable, porque yo recuerdo hace 20 años Sábato era un ícono, ¿no? Y hoy es despreciado no solo por César Aira, sino por muchos que son hoy, digamos, referentes indispensables de la literatura argentina y lo desprecian a Sábato. Manuel Puig, Alejandra Pizarnik, Cortázar, sin duda, otro personaje que era totalmente central en la literatura de hace 20 años y, curiosamente, cuando se estableció esto que llaman ahora progresismo, Cortázar dejó de ser importante para ese día. Yo recuerdo, y yo gané justamente el premio a los 10 años de la muerte de Cortázar sobre el estudio de La noche boca arriba, que organizó la UNESCO con el Banco Mercantil, y cuando fueron los 10 años fue muy importante Cortázar. En cambio, a los 20 años dejó de serlo aparentemente. ¿Eh? Otra especie de viuda de Aira. Y los posteriores, ¿no? Lo posterior al 86. Ricardo Piglia, César Aira justamente, Alan Pauls, Martín Coan, Fogwill, Chekhov, Guillermo Martínez, Guillermo Martínez y su puja homérica con Tabarovsky, y a partir de ahí también la discusión en torno a literatura de lenguaje o literatura de argumento. Me gustaría que, tomando en cuenta esta fecha, junio del 86, los autores anteriores y los posteriores, digamos, reflexiones brevemente. Sí. Bueno, hay muchos temas ahí, ¿no?, interesantes para pensar. En principio, a mí me gustaría hacer ahí como una distinción, que es que yo no estoy tan seguro de que pase eso con Cortázar. Digamos, yo doy clases, talleres, hace muchos años. Este año, en este mes, empecé un montón de cursos nuevos, conocí 150 personas nuevas. De esas 150, diría que no menos de 100, cuando les pregunto que me hablen de lecturas favoritas, hablan de Cortázar. A veces pasa que cuando el primero lo nombra, los demás lo recuerdan y lo siguen nombrando. Pero cuando el primero nombra a Saer, son muchos menos los que después lo nombran. Y si el primero nombra a Briante, ni hablar, después no lo nombra nadie. Entonces a mí me parece que eso es un buen patrón. Lo que me parece es que hay literaturas, incluyo la de Sábato en este sentido, su figura es muy fuerte dentro y fuera de la literatura, me parece a mí, pero me parece que hay figuras que
Hay literaturas que envejecen un poquito mal en algún sentido. Voy a decir algo que va a sonar feo, pero eso pasa muchas veces con las vanguardias. Es decir, un libro como el problema central que tiene Cortázar me parece que es Rayuela, que es un libro encantador, pero que creo que envejeció muy mal. Es un libro, para empezar, que aunque suene conservador decirlo, pero digamos un libro en el que uno puede empezar casi por cualquier lado, digamos, en el que el sentido de progresión no tiene importancia, o esa progresión la puede construir uno a su arbitrio, a mí me parece que ya presenta problemas insalvables desde lo estructural. Ahora, es injusta Rayuela con Cortázar porque creo que es un cuentista excepcional, y me estoy refiriendo a los cuentos más complejos, no a esos juegos, sobre todo retóricos, que tanto les gustan a los lectores primerizos. Aunque más no sea por la escena del tablón, Rayuela vale. Bellísima, que nunca volvería a leer porque no amerita que uno la lea dos veces, me parece. Pero Rayuela es injusta para cuentos como Instrucciones para John Howell, que es uno de los mejores cuentos de la literatura argentina, o Reunión, que es un cuento conmovedor, pocas veces hablando de temas tan álgidos hoy. Ese cuento que es sobre el Che, ¿no? Sobre la muerte del Che. Entonces, a mí me parece que la figura de Cortázar. Y un autor extraordinariamente erudito, además, ¿no? Yo, por ejemplo, mencionaba el cuento La Noche Boca Arriba. Pocos escritores habían tanto sobre los aztecas como Cortázar, ¿no? Y esa comparación con un accidente de tránsito es algo muy profundo, porque es la idea justamente de que los dioses, el dios para sobrevivir de los aztecas, Quetzalcóatl, y el dios de la velocidad actual, siempre se van renovando. Uh-huh. Bueno, justamente eso me parece que es algo interesantísimo de Cortázar. Digamos, esa transfiguración a veces de lo erudito, de lo oculto, en un material no trivial, pero en un material activo, en una registro escritura popular mucho más contemporánea. Ahora, ¿alcanza su cumbre? Te lo hago como una pregunta. ¿Alcanza su cumbre, por ejemplo, en El Perseguidor, que es un cuento relativamente convencional, como dicen algunos? Pero es convencional desde lo estructural, pero hay elementos que son totalmente intangibles y a veces mucho más determinantes, que tienen que ver con la entidad poética de un texto, con ciertas sensaciones que despiertan a partir de determinados mecanismos que se pueden rastrear. Es decir, El Perseguidor será un cuento antiguo, pero es un cuento. Yo he leído montones de imitaciones, todas, y eso, de eso tiene la culpa Cortázar, porque su cuento es maravilloso, son todas malas las imitaciones. Entonces, hay algo ahí que no se puede volver a hacer. Por lo menos no es tan fácil volver a hacer bien. Precisamente a partir de eso uno puede pensar la eso figura. Eso quizás fue un problema de Cortázar, ¿no? Era un autor imitable, ¿no? Sí. Y eso como en pintura, por ejemplo, Figari. Figari es un autor imitable, un pintor imitable. Pero bueno, los autores que tienen un estilo muy visible son imitables. Saer es imitable, ahora hacerlo tan bien como él es otra cosa. Borges también es imitable. Ahí ya lo parece más difícil, ¿no? No, para mí no. Para mí hay montones de justamente, ¿no? La literatura post-Borges es imposible de pensar sin él, y está esta vieja discusión de huérfanos o parricidas, ¿no? Y los que son huérfanos, muchos de esos huérfanos, uno siente como ese peso de la escritura borgiana. Para pensar en un caso casi contemporáneo, excepcional, Castillo, la mejor escritura de Castillo, que no es la madre de Ernesto, el que tiene sed y demás, es una escritura en la que se nota, en la que Cortázar, Borges está todo el tiempo presente. ¿Sabes que yo noto en Abelardo Castillo más a Sábato que a Borges? Bueno, quizá esté, ¿no? Quizá sí, esté. Ahí. Igual son para mí pesos incomparables. Digamos, Borges es yo me acuerdo de una nota que me hicieron hace como 20 años, que estaba Alfredo Greco y Babio. Yo me acuerdo que, bueno, yo era muy joven y estaba un poco ahí contagiado por esta discusión muy vigente en ese momento, de si había que matar a Borges o había que de alguna manera continuarlo o homenajearlo constantemente. Y Alfredo dijo algo, dice, pero Borges no se lo puede matar, es un virus perfecto, es como el SIDA, ¿no? ¿Qué vamos? Es imposible. Es una presencia, diría en algún sentido abominable para la propia escritura, ¿no? Es pero igual uno tiene la obligación de aprender. Rodolfo Brasile escribió un libro, Saque su cuchillo, he venido a matarlo. Porque en algún momento era necesario cortar con esa influencia tan decisiva. Yo creo que siempre es necesario cortar con los modelos
Ayer una alumna en determinado contexto me dice, yo quiero escribir esta novela y estoy obsesionada con este y tal y este otro libro. Quiero escribir como ellos. Le digo, me parece buenísimo, los modelos tienen que ser buenos, si no es una cobardía. Entre otras cosas, le digo, ahora me dice, ¿qué tengo que hacer? Dejar de leerlos. Había leído 10 veces El buen soldado, de Maddox Ford. No se puede escribir así, ¿no? Entonces, esa es una lucha que uno tiene con las influencias. Están ahí, pero uno a veces trata de no alimentarlas, ¿no? Cuando yo mencioné al principio a Manuel Puig, hiciste un mohín que pareció que un resorte interno se te activaba. No, me encanta Puig. Pero hay un par de libros que no quiero volver a leer porque temo mi reacción. Tengo la sensación de que me parece un autor insoslayable. Si uno tiene que armar un canon de la literatura argentina, lo mismo que sucede con Lamborghini de otra manera, son autores, sí, insoslayables, tienen que estar. Ahora, a mí me parece que también la literatura de Puig, que está basada en ciertos mecanismos, en cierto uso de la oralidad, cierta también cierto modo de metamorfosear lo vulgar, etcétera, etcétera, me parece que, no sé si decir que ha envejecido mal, sus novelas son preciosas, pero creo que era un autor en otro contexto excepcional y hoy es un autor al que vale la pena leer. Pero igualmente me parece leyendo El beso de la mujer araña, es opinión de Onetti, según la cual decía, sabemos cómo hablan sus personajes, no sabemos cómo escribe Puig, me parece por lo menos exagerada, ¿no? Sí, es lindo decirlo, pero difícil de sostener, ¿no? Pero sí, lo que pasa es que esos riesgos que él corrió en su momento me parece que también son riesgos en cuanto al el pacto de lectura posterior, ¿no? Ya que mencionábamos El beso de la mujer araña, me parece que esa dicotomía entre esos dos personajes que están encerrados, el personaje, digamos, del travesti, que de algún modo plantea la cuestión existencial, la cuestión vivencial, un poco al modo que vos lo planteás en Placebo con Becerra, ¿no? Y al mismo tiempo, el prisionero político, esa puja que va avanzando, que va progresando durante toda la novela y que parecería expedirse Puig en el sentido de que lo individual está siempre por arriba de lo sociológico, ¿no? Parecería indicar eso, Puig. Eso, visto a 30 años, es un hallazgo fenomenal, porque eso lo dijo en los años 70. Sí, también es un hallazgo, a mí me parece, el cruce en esa novela entre lo político y lo sentimental, ¿no? Claro. Porque la transformación en el personaje que en la película hace Raúl Juliá, hace mucho que no la leo. Así que recuerdo más la película que el libro, en realidad. Pero la transformación que él hace, el modo en que su lealtad hacia el personaje de William Hart en la película y demás, es algo totalmente algo totalmente ajeno al tópico, ¿no? Pero me parece que el amor intercepta a lo político y lo pulveriza. Para mí lo transforma. Para mí no deja de ser un sujeto político. Es un sujeto político mejor, me parece, que incluso hasta en alguna medida me parece que se sacrifica. Nombraste Osvaldo Lamborghini, y Osvaldo Lamborghini es un personaje realmente muy extravagante, cuyas obras, como El Fjord, sí, son obras que, claro, fueron leídas originalmente como de alguien que escribía mal, ¿no? De algún modo, porque uno lo lee y parece una cosa tan rara. Encima es un personaje que terminó apoyando a Massera. O sea, no, es un peronista, un underground por excelencia, que termina apoyando al almirante Massera, ¿no? Un personaje demasiado raro, que lo rescata Aira de algún modo en los últimos años. Pero ¿por qué te parece tan impostergable o insoslayable? Porque escribe como diferente a todos. Y yo no coincido que escriba mal. Y me parece que en el contexto de la época en realidad hay una puja entre los que piensan que escribe mal y los que piensan que escribe de distinto. Es indudable, uno agarra una página de Lamborghini, es indudable que desde lo técnico es excepcional, digamos. Cosa que sí había mucho más quórum en determinado momento respecto de otros autores. El caso más conocido sobre el que Pigli ha hablado tanto es Roberto Arlt, ¿no? Que uno tiene la sensación desde ciertos lugares, desde cierta lectura conservadora, naturalmente, que escribe mal, ¿no? Ahora, en Lamborghini es indudable que no es así. Me parece que en Arlt, por lo menos desde esa corrección, que en literatura tiene poca y ninguna relevancia,
desde esa corrección me parece que el caso de Art es un poco más visible, ¿no? Me gustaría que, para terminar con este capítulo de literatura argentina, reflexiones en torno a la literatura post-86, sí, la post-borgiana. Sí, yo creo que ahí se juntan dos cosas. El post-86 para mí es sobre todo el más allá de Borges. Hay que pensar que también un año antes muere Cortázar. Entonces, para mí en ese momento la muerte de los dos es determinante, ¿no? Y a mí me parece que el desafío no se puede leer esa década sin pensar en la literatura y su relación con la dictadura, más allá de Borges. A mí me parece que en ese contexto es una discusión secundaria, y lo era en el momento. A la literatura argentina le llevó un tiempo, pero menos que al cine argentino, contar bien, contar de una manera que no fuese obvia, tilinga, lo que había pasado durante... Ahí hay un tema enorme, porque justamente Beatriz Arlo y el propio Juan José Sebrelli, que habitualmente está con nosotros en el programa, sostienen respecto de la que para mí es la mejor novela post-borgiana, que es El pasado, de Alan Pauls, que justamente el problema que tienen, ellos sostienen, es que no toca lo político, según ellos. Tendría que ponerme a pensar en las mejores novelas post-borgianas. Probablemente para mí un par de Saer, que es una figura que en tu enumeración inicial no nombraste y es la figura esencial. Es que está como en una bisagra, ¿no? Antes y después. Por eso me costaba ponerlo en un lugar o en otro. En mi opinión, las dos figuras centrales de los últimos 20 años de la literatura argentina son Saer y Marcelo Cohen. Y ahora, remitiéndome a la novela de Pauls, qué sé yo, a mí me parece que lo político, es imposible no pensar lo político en la literatura argentina post-dictadura todavía. Yo siempre extremo mi comentario en este sentido, ¿no? Por ejemplo, uno lee a Kawabata textos en otros autores orientales, o japoneses específicamente, en los que no se habla de la bomba. Pero la bomba está. Es decir, esas novelas tratan igual sobre eso. Tratarán sobre otras cosas más, pero tratan igual sobre eso. ¿Cómo podría no estar? Dentro de 2000 años veremos, es otra discusión. Bueno, nosotros no lo vamos a ver. Pero está, aunque sea por omisión, se respira, está en el ambiente, está en lo que no se dice. La dictadura está en todos los libros posteriores al 83, de una u otra manera. Y a mí me parece que en el pasado está. ¿Está? Me parece que ese personaje es inimaginable para mí antes de la dictadura, Rimini. Que es una novela que me parece preciosa, valga la aclaración. Lo que pasa es que el título que vos tiraste es como para pensar largamente, la mejor novela, bueno, en todo caso, la mejor para uno, pero bueno, ahí hay que armar un corpus más, yo armaría un corpus más amplio. Y en todo caso, para los que dicen que en Alan Pauls no había política, ahí tienen la historia del pelo, ¿no? Bueno, no la leí todavía, la verdad. Pero hubiese sido raro que en alguien como Alan Pauls, que ha escrito los artículos que ha escrito, que ha tenido el ojo puesto en determinado cine y demás, Pauls escribiera una novela, aunque hubiera tres tipos jugando al truco durante 400 páginas, en las que no se colara en la manera de jugar al truco la política. Ahora, no tiene que ser Operación Masacre, ¿no? En ese sentido, a ver, en la superficie puedo coincidir con Sarlo, pero no en la sustancia. De todas maneras, hay un problema siempre entre relacionar la vida de los autores con su obra, ¿no? Por ejemplo, vos citaste a Kawabata. Bueno, yo he sido un lector empedernido de Yukio Mishima. Y Yukio Mishima, por ejemplo, a través de su suicidio cometido en el año 55 mediante el procedimiento Harakiri, prácticamente tiñó toda su obra de algo que no está en todas sus obras, en algunas sí, en otras no, ¿no? Pero la vida de una persona, de alguna manera, influye, la vida y el pensamiento de una persona influye en una novela, aunque en la novela no esté exactamente en su trama y en su desarrollo y en sus ideas, estén esos sucesos a los que se hacen referencia. Yo creo que es una lectura paralela, ¿no? Me parece que uno tiene la obligación, a uno en la facultad le enseña, una de las primeras cosas que le enseña es a no hacer una lectura biograficista. Yo leo alejado del contexto, para mí uno lee esa mujer y hay que leerlo en dos planos, aunque yo sepa y no pueda dejar de pensar en Walsh, y yo sepa, porque todos sabemos que la anécdota es 99% cierta, como él mismo dice en el prólogo de Los oficios terrestres. El porcentaje es parecido, digamos.
Ahora, lo pongo ese ejemplo como un ejemplo extremo, no puedo pensarla alejada de la historia. Lo que digo es que es un texto que para mí se puede leer en ese sentido, quizá en ese caso invirtiendo los términos, como una lectura secundaria, en ese caso. Pero ese tipo que está en el cuento, en todo caso, se parece sospechosamente a Walsh. José María, Placebo, la novela que de algún modo te ha dado mayor visibilidad, es una novela en la cual el personaje Becerra quiere ser un artista, quiere ser de algún modo, tiene sensibilidad artística al menos, y la vida lo va llevando para cualquier lado, ¿no? Gana plata, pasa de una Renoleta a un Audi, no se sabe muy bien cómo, tiene una primera mujer que se le muere, Ana, y va sintiendo una especie de náusea sartriana, ¿no?, con la vida. Lo que me parece terrible en la novela, ¿no?, es esa cosa de que uno la vida lo va llevando para cualquier lado. Pero justamente, a ver, justamente para mí lo que pasa en la novela, en un sentido, yo creo que hay un canal paralelo que corre a la inversa. Es decir, a mí lo que me parece es que no es que a Becerra la vida lo llevó a esos caminos, esos eran sus caminos. Y la novela narra el momento en el que él está sospechando de hace rato, pero recién ahora lo puede pensar en términos un poco más concretos o más intensos para él, más reales, que eso no le sirve. Se cuenta al comienzo de la novela que su mejor amigo se está muriendo e indudablemente eso modifica todo, ¿no? Mi lectura, porque no puedo hablar de las intenciones, estoy hablando de mi lectura de mi propia novela, es que en realidad este tipo quizá está empezando a dejar de ser ese que ha sido todo este tiempo. Pero yo no lo veo como un tipo, por más que, de hecho, digamos, por más que tenga ciertas aficiones ahora, o ciertas ambiciones para las que a veces no le da el cuero, él mismo lo dice además, como alguien que, digamos, que había elegido ese camino, tuvo que renunciar a él y después volvió. Me parece que es un paradigma distinto, es el tipo que para el que ese camino no existía. De hecho, sí existía para su mujer Ana. Ana era la que compartía los libros pesados, ¿no?, la literatura de peso con su madre. Y él estaba ajeno a eso, ¿no?, después del momento en que quiere recuperarlo. Entonces, para mí ese es un camino un poco distinto, por eso para mí era un desafío. Los jóvenes de Frenesí, de tu anterior novela, que están también un poco en el aire, no saben para dónde encaminarse, y este Becerra, parecen ubicarte en una especie de registro existencialista. Un tío, cuando leyó mi primer libro hace muchos años, me dijo que yo era un neoexistencialista. Me imagino que para él quería decir otra cosa que para mí, pero hubiera estado más o menos de acuerdo. Yo creo que sí, ¿no?, que a pesar de esa falta de brújula hay una búsqueda intensa en ambos. Me parece que en el caso de Becerra es una búsqueda desesperada y en el caso de ellos es me parece otro tipo de búsqueda, ¿no?, una búsqueda que los excede de otra manera, me parece. En el caso igual de Frenesí también hay que ponerla en el contexto, no en el contexto en que yo la escribí, sino en el contexto en que están situados esos personajes, en los que, digamos, en una época en la que no da la sensación, es decir, que había como una especie de elogio del no compromiso, una especie de los efectos de lo que a fines de los 80 se llamó la militancia yogur, ¿no? La remera del Che le jugó muy mal al Che y a los jóvenes de la época, entre los que me incluyo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, durante mucho tiempo era uno quedaba muy bien si decía que no, por ejemplo, que no había obligación, que la escritura no tenía por qué ser política. Yo no hago novelas políticas, pero creo que la política está en todas partes. O sea, que rozás la política. ¿A los 12 años lo conociste a Galtieri? Sí, a los 12 o 13, no me acuerdo bien. Sí, no diría que fue un episodio nefasto porque me acuerdo muy poco y era un niño, pero el otro día escribía sobre eso, digamos, tendría que contar un poco el más largo, ¿no? Mi madre le empezó a escribir cartas, empezamos a recibir llamados, fue a verlo y un día, en una de esas dos visitas que hizo, la segunda visita nos llevó a mi hermano menor y a mí. Yo no me acuerdo nada, excepto que estaba alemán porque después lo reconocí. Roberto. Roberto. Era el ministro de Economía. Había sido el ministro de Economía de Galtieri.
Pero retrospectivamente fue una anécdota que a mí muy pronto me empezó a molestar cada vez más, ¿no? Algunos dicen que era un mito que tomaba whisky. ¿Tomaba whisky? Es indudable, viendo algunas apariciones del público, es que no es ningún mito. Ahora, yo no puedo mentir porque no me acuerdo y no lo vi. Recuerdo que había una mesa muy surtida de bebidas, que lo cual para mí, que era solíamos no estar tan cómodos económicamente, era como una especie de... ¿Y tu mamá te llevó a ver un héroe? No me acuerdo tanto. Mi mamá es insostenible lo que pensaba mi mamá, pero básicamente le reprochaba que hubiera se hubiera dado por vencido. Capitulado. Sí, que era un delirio, pero bueno, mi madre era muy delirante en esos términos. Murió hace 25 años, así que no lo puedo discutir hoy. La última pregunta, ¿cómo se hace para ser un escritor portando un apellido tan futbolístico? Y siendo hincha de River, además. Qué sé yo. He tenido un tío actor, quizá eso ayuda también, ¿no? Bueno, por suerte es una figura que me es agradable. José María Brindisi, uno de los nuevos escritores argentinos más interesantes, ¿no? Que irrumpen en la escena con más potencia. Muchas gracias por haber visitado Aguafiestas. Hasta el próximo domingo. Personales Ciudad Veloz, tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagas menos de 30, 84 meses de plazo, gestión en 48 horas, hasta 14 sueldos. Además, te bonificamos en un 100% el seguro de vida. Informate 0822 20400 o www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. En Telefónica creemos que el primer paso para poder es siempre querer, es no detenerse nunca y abrir nuevos caminos que vayan más allá de la comunicación. Porque estar más cerca tuyo es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito. Tenemos energía. Somos energía.